Vean, media cuadra ocupada por estos güeyes. O sea, qué huevos. Vamos a quitarlos. Yo no entiendo, pero debería de existir una ley, utilizar Google Maps y bueno, con pruebas por medio de fotografías que siempre apartan lugares y sería muy fácil entonces multarlos en el previaje. Así de sencillo. Está prohibido lo que estás haciendo. Tengo una persona discapacitada. Aunque tenga una persona, no. Ok, llamo a la autoridad. Los vuelvo a regresar, ¿eh? No, pues muy bien. Si es una persona con discapacidad, debe ser un gigante, porque vean, necesita 50 metros para estacionarse. Vamos a platicarlo. ¿Tú vives aquí, amigo? ¿Tú vives acá? Ah, no, yo estoy en Comuniano. Ah, bueno. No, para que le digan acá, ¿para qué me voy a poner a discutir? Pero pues bueno, ahorita vengo, regreso y lo volvemos a hacer, ¿sale? Te pueden llevar al cívico, ¿eh? Suerte. Como bien dicen, el miedo no anda en burro. Ya cuando recurres a la autoridad, todos se convierten en cobardes, que ya ni siquiera quiso salir. Eso no puede estar acá. Oye, te lo doy a ti, pero si lo vuelves a poner, te va a llevar la patrulla. Puedes seguir con los contra mí, es contra el edificio. O sea, ¿lo vas a poner así? Sí. Tú eres un buen trabajador que estás haciendo una chamba, ¿ok? Pero esa chamba es ilegal. Si ahorita yo llamo una patrulla, la patrulla tiene la obligación de llevarte a ti al juez cívico. Que es injusto. Por eso yo te lo digo, muévelo allá. ¿Cree que el problema aquí con el administrador es de que no debe ser la chamba? Yo sé que no es contigo, es contra el administrador al final de cuentas. Entonces yo no quiero que tú vayas al juez cívico. Pero si pones esa cosa ahí, voy a parar a la patrulla y te van a llevar. Entonces, ojalá y no, amigo. Yo tomo, siempre se los llevo, siempre los vuelven a poner y sale lo mismo. O sea, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a hablarle a... Hay una aplicación que se llama Mi Policía, que llegan luego los de la policía. Sí, buenas, Ay, ayúdame tú con la calle. San Francisco, buen hombre. 1847, es un tema de un bien bostrenco que lo ponen acá, que no pueden ponerlo, y me dicen que sí. Gracias. Te van a llevar al juez cívico, ¿no te importa? Pues no sé si me digan algo aquí los... Van a entender que eres una buena persona. Lo que estás haciendo demuestra que eres un gran trabajador. Mañana todo lo van a hacer poner otra vez. Pero tú ya no estás, tal vez. No, creo que voy a estar aquí hasta el martes. ¿Hasta el martes? A mí me encabrona tanto, te lo digo de corazón. Es tan injusto porque te ponen a ti a hacer cosas que no son justas. En eso radica el doble enojo, ¿no? Ay, ahí viene. Ya no vas a salir, vas a ver. Qué tramposo. Amigo. Híjoles, es que son bien tramposos. ¿Ya no quiere salir el amigo? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Qué tramposo, eh! Sí, acá los esperamos. Entre la realidad, todo mundo muy machito cuando estoy solo. Cuando ya llega la policía, la autoridad, todos se esconden. Y dejen de estar poniendo tambos, evítenos las molestias. Cambio fuera.